Bueno, en el bloque anterior, Germán, hablamos mucho de los derechos, las garantías de quienes están en prisión, pero decíamos también que la opinión pública, sobre todo en estos momentos, ¿no?, quiere que quienes están en la cárcel cumplan su condena, que no haya libertad asistida, libertad condicional y demás. ¿Cuál es la respuesta a esa sensación de la gente, Gómez Urso? Cuando hablábamos de eso, justamente pensaba en lo que charlamos nosotros acá y lo que explicamos y en quien nos está escuchando. Y en que más de una vez uno participa de esas mesas con amigos, con gente que no tiene que ver con esto, y podrán decir, bueno, muy lindo el rugby, muy lindo el pozo que hay en el pasillo y la nena que se cayó y todo lo que contamos, pero yo quiero que se pudran en la cárcel, y chao, porque puede ser el pensamiento decir esto de que cumplan la pena de punta a punta. Y lo que hay que contestar a eso, primero, es que lo elegimos, aunque parezca una ficción, vivimos en un sistema. Es un sistema que por ahí suena de derecho, muy teórico también, pero es la realidad. Hay un sistema que nos rige que es el de la Constitución. Si queremos llegar a ello, bueno, habrá que proponer una reforma constitucional, porque es como dije al principio, la pena tiene como objetivo la resocialización, y la resocialización no se logra con alguien que se encierre de punta a punta. Pero hagamos un ejercicio mental y supongamos que de ahora en más todos van a estar encerrados desde el primer día hasta el último. ¿Dónde está el problema? Sigue siendo el mismo, porque es lo que decía Germán recién. No fue ahora, por supuesto que estamos hipotetizando. Sí, sí. Salía el año que viene esta persona y lo hubiese cometido igual. ¿Y ahí qué nos hubiésemos preguntado? Si fallaba el servicio penitenciario o no. Y con los menores de edad pasa lo mismo. Se discute y siempre es la ley. Bueno, reformemos la ley, más allá de discusiones que podamos tener sobre la imputabilidad del menor. 14, 13, 12, 11, ¿cuánto? ¿Y van a dejar de cometer delitos? El foco está en otros lugares también. La persona que cumple la pena de punta a punta, en estas condiciones, como explicaba el doctor Fernández de Aguerre, un día le dicen, cumpliste tus 8 años, le dan el bolsito, le cierran la reja y se queda ahí en la calle. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Nos preocupamos por eso? ¿Suponemos que va a encontrar trabajo enseguida? ¿Que va a ir a un ambiente donde no va a convivir de nuevo con el delito? ¿Nos preocupamos por esa persona que sale? ¿Nos preocupamos por el menor que comete un delito? Aún cumpliendo la pena de punta a punta con el que se pudra en la cárcel, las cosas no van a solucionarse solo porque queden encerrados. La solución está en otro lugar. Y esto, lamentablemente, es muy complejo y es para hablarlo mucho más. Claro. Y hay mecanismos. Pero quiero decir también que políticamente es casi gratis cambiar una ley y es muy costoso reformar un sistema social que generalmente es donde aparecen los delitos, ¿no? Bueno, justamente, sí. Y además digo otro comentario. Vos decías siempre sobre el caso más grave, ¿no? Y de hecho el programa está convocado sobre un caso de gravedad. Claro, si nosotros miramos sobre el caso grave, sobre el dolor, sobre la reprobación, sobre la indignación, es complejo. Sin lugar a dudas, y habrá que atenderlo ese caso y ver sus características, analizarlo, qué fue lo que sucedió y tal. Pero el sistema funciona en general para todos los casos, no solamente para los casos graves, y tenemos que discutirlo no sobre el momento en donde estamos conmovidos, con dolor, con indignación. Porque, insisto, pasan meses en donde no aparece un caso de estas características, el tema se relaja y tal, y volvemos nuevamente a un caso que otra vez pone la discusión. Hay que definitivamente pensar en un sistema global que involucra los casos de homicidio. Pero ¿cuántos detenidos por homicidio hay en la provincia de Buenos Aires? No llegan al 10%. Quiere decir que tenemos todo otro marco de criminalidad menor en la cual nosotros tenemos que reflexionar si tenemos, primero, capacidades económicas para atender un sistema penitenciario de 40.000 detenidos. Porque obviamente que las posibilidades en un sistema que está sobrepoblado en el 200% de atender a las necesidades básicas de alimentación, mantención en un espacio más o menos digno. Imaginémonos de cubrir además necesidades de salud, de reinserción, poder llegar con programas como el que se mencionaban, de cualquier característica, a los 1.200 detenidos de Batán o a los 40.000 de la provincia. Entonces, me parece que tenemos que no acudir inmediatamente sobre la base del caso,
que no se indigna a la reforma legal, que es el método quizás más repetitivo, más sencillo, sino pensar definitivamente en un sistema por fuera de estos casos, obviamente también incluyéndolos, pero ver qué es lo que queremos para todo un sistema de ejecución de las penas, a dónde nos lleva, qué costos nos produce en lo económico, en lo social, si podemos pensar en alternativas. Hoy, por ejemplo, desde el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se piensa que un modelo alternativo, y se ha hecho una presentación pública, de un sistema de monitoreo del sistema penitenciario, para que, bueno, también a través de alternativas como las pulseras electrónicas. Sí. Bueno, habrá que pensarlo para la criminalidad menor. Pero, digo, lo que no podemos hacer es reflexionar sobre el caso que nos genera indignación, está sino claro. sobre un sistema en su globalidad. Y definitivamente, porque, insisto, recurrentemente volvemos a discutirlo sobre estos momentos de mayor dolor. Bien, y muy breve le quiero preguntar al doctor Poyeto. Hace unas horas se conoció un proyecto de ponerle límites al juez de ejecución por parte de la gobernadora, por lo menos del espacio de Cambiemos. ¿Puede cambiar algo? Porque si me quedo con las palabras de Gómez Urso, es político nada más. Es salir a una respuesta coyuntural del momento con una... imagen, ¿no? De comunicación social, política. Comenzamos diciendo que los jueces no tomamos o no debemos tomar, y de hecho es así, decisiones arbitrarias, inmotivadas, discrecionales, sino que nos atenemos a la legislación que los legisladores nos dan. Entonces, en una mesa el primero que tiene que estar sentado es el legislador de la provincia de Buenos Aires. No solo los jueces que ejecutamos las leyes y hacemos cumplirlas, pero también el poder político. Porque usted habla de un proyecto. Sí, la gobernadora hoy ha presentado a través de un senador que también hizo una presentación de un proyecto similar a una modificación a la ley de ejecución de nación que impide el otorgamiento de beneficios a detenidos que están cumpliendo pena bajo un acápite de determinados delitos. Entonces, ahora, si está condenado o está cumpliendo una medida de detención en base a determinadas calificaciones legales de delitos que son graves, le dice ese proyecto a los operadores jurídicos, a los jueces, que no pueden aplicarse beneficios. Pero claramente es un mensaje que sale públicamente a dar, ¿no? Luego de una conmoción de un hecho como el que pasó. Pero por el otro lado yo le puedo comentar que yo como presidente de la Cámara Penal fui citado el 26 de octubre a La Plata por el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia, junto a los 18 presidentes de Cámara de todos los departamentos judiciales, es decir, convocados los representantes y los jueces de cada departamento judicial, a la Jefatura de Servicio Penitenciario de la provincia, con la presencia del señor ministro, el doctor Ferraris. Y allí nos puso en conocimiento, algo que también está en boca de todos, que es cuál es la situación actual del servicio penitenciario, ¿no? Más allá de la imposibilidad de la resocialización. El sistema actual, el diagnóstico es que tiene una capacidad para 28.000 personas y llega a 42.000 en la fecha. O sea que hay más 14.000 de la capacidad. Y que diaria, que año a año, esto de la puerta giratoria es, sí. se responde así, año a año es más o menos 1.000 el incremento de la población carcelaria. Y hace un año y medio, el incremento de los jueces resolviendo encarcelamiento y no salidas ha sido más 3.400. Es decir, el mensaje basta de impunidad ha sido bajado. Y los jueces, además de operar con la ley, también operamos con la política criminal que se baja políticamente, más allá de que podamos discutirla y aplicarla de una manera u otra. Cierto es que con la legislación y con el mensaje político se nos está diciendo, esto es así. Bueno, hoy tenemos más 14.000. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Para qué nos cita? Nos cita para decir, señores, bueno, estamos colapsados. Y lo que nosotros pedimos es que ustedes den más morigeraciones, más arrestos domiciliarios. Okay. Y para eso no tenemos posibilidad de hacer unidades penales, porque las unidades penales nos implica aproximadamente unos 2.000 millones de pesos con la construcción de una sola unidad penal, que es para un cupo de 1.200, 1.400. Quiere decir que estando 14.000, estamos 14 unidades penales abajo. Y no hay ninguna posibilidad, porque eso implica 2 años de presupuesto del ministerio. O sea, con 2 años de presupuesto se construye una sola cárcel.
Es imposible. Entonces, correr de atrás la superpoblación no se puede. Entonces, ¿qué nos piden los jueces? Como estamos superpoblados, sí, otorgamos más morigeraciones. Y para que nosotros estemos, como diciendo, tranquilos, el servicio penitenciario nos muestra un lugar, un centro de monitoreo, que lo explicó recién el doctor Bombini, donde en tiempo real se podría estar vigilando una persona que tiene un monitoreo electrónico con GPS. Y se puede ver dónde está. Lo que no se puede saber es qué hace, a dónde está. Entonces, uno puede decir, bueno, las herramientas entonces, el poder político nos está diciendo y nos está propugnando, está propiciando que los jueces demos salida a una superpoblación carcelaria que va a una situación de caos. Bien. Pero una vez que pasa esto, y tenemos un hecho desgraciado, viene el ajusticiamiento de la justicia que otorga salidas, claro, y un hecho desgraciado tiene conmoción y la sociedad tiene ese reclamo. Y el poder político inmediatamente se pone en la vereda del reclamo y ajusticia al poder judicial, que nos cita para pedirnos que actuemos con esa superpoblación. Entonces, podemos hablar de un montón de cosas, sin desmerecer la actividad de la resocialización, etc. Pero desde el caso concreto es imposible solucionar nada. Claramente tiene que estar sentado el legislador, el Poder Judicial, estamos dispuestos todos los jueces a sentarnos, a explicarnos y a sentarnos y a saber lo que hacemos. Y también tiene que estar sentado el Poder Ejecutivo, pero no en salidas coyunturales. Ahora disminuimos un poquito más los beneficios, después somos un poquito más laxos, y es todo coyuntural. Así no hay ninguna solución. Doctor Pollito, tenemos que cambiar otro tema. Mirá, Mariana, ¿qué dice acá? Que se ajuste la justicia. Les pidieron que se ajusten, que la justicia dé el ejemplo, dijo el diputado Castelo y reinstaló un proyecto suyo de principio de año para eliminar la feria judicial. Y no puede ser que durante 45 o más días, porque está la preferia y la posferia, que digamos en definitiva son 60 días donde no hay administración de justicia, termina trabajando 190 días al año. Fue algunos días después de estas palabras del presidente Macri. Y hay casos como el de empleados de ordenanzas, cuya función es servir café o llevar expedientes, que tienen sueldos arriba de 100.000 pesos por mes. Y además, gozan como todos los empleados del Poder Judicial de un régimen de licencias muy generoso, que llega a permitirles tomarse 2 años de licencia con goce de sueldo. 2 años de licencia con goce de sueldo. Y no puede ser que el horario de atención en los juzgados y en la justicia en general sea hasta las 13:30 horas. No puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de justicia. Qué bueno sería para todos, realmente, qué bueno, que la justicia dé el ejemplo, que elimine alguna de estas licencias o se replantee estas interrupciones que no hacen más que demorar causas que tardan años. Bueno, yo le preguntaría a Fernández de Aguerre, que está fuera porque ya está jubilado. A ver, ¿cuál es su mirada? ¿Es así como lo plantea el presidente Macri? Yo estoy de feria permanente, pero quiero aclarar una cosa. Lamento que desde el presidente de la Nación en adelante empiecen a buscar este tipo de pequeñas cosas. Si mañana vemos, el sistema de feria judicial es un sistema raro y es un sistema que la gente dice, che, en enero si quiero trabajar no puedo. Si se hace una encuesta en el total de los abogados del país, ¿quieren la feria? Porque si no hay una feria que paralice la justicia durante un mes, no se puede ir de vacaciones. Porque la rueda sigue girando y no sabe qué caso de los que le toca va a moverse en ese interreño. Con lo cual, la feria era un tema que abogados, todos los operadores del sistema, estábamos de acuerdo, aunque es cierto que durante un mes en enero y 45 días en julio, se paraliza la justicia. Es decir, pero se paraliza para las cosas que no son urgentes, para los juicios, por ejemplo, el caso penal sin detenidos. Queda una guardia que se encarga de que todo lo urgente, se sigue deteniendo personas, se siguen tomando audiencias, se sigue haciendo. Es decir, la feria se funciona en feria, en un sistema de emergencia se podría llamar, y no es un descanso general. Los propios abogados pretendían eso. Entonces que aquí, o Castelo, empiezan a hablar de los días que trabajan, yo puedo decir ahora que no estoy. El Poder Judicial es por lejos, pero por lejos, el poder más capacitado de los tres poderes del Estado.
El legislador puede ser cualquier persona que consiga que tenga los votos. Y a veces nos da un poquitito de vergüenza propia y ajena ver quiénes nos representan. Pero como uno vota, los que vota, se hace cargo de los propios y más de una vez los insulta también. El Poder Ejecutivo nombra para algunos cargos a gente. En este nuevo gabinete que tiene el ministro, que tiene Macri, uno vería gente de algunas áreas que son bastante formados y que tienen. No hay un juez que no sea un... primero, que haya aprobado un examen técnico. Segundo, que no se haya capacitado. Yo, el orgullo que yo tengo de la justicia penal de Mar del Plata, que es la que integré. Desde secretarios y prosecretarios, chicos con posgrado, que no dejan curso por hacer, realmente formados en el mayor nivel posible. Entonces, si acá estamos hablando de capacitación o estamos hablando de contracción al trabajo, sepan que la justicia, por lo menos la justicia de Mar del Plata, que a mí me tocó ser presidente 8 años, es una justicia que enorgullece. Aun cuando, y en esto, Mariana, vuelvo al tema anterior, no es fácil agradar en las resoluciones. El juez no tiene que sacar resoluciones para que le agrade a la gente. Cuando hablamos del contramayoritario, no es que seamos personas que queremos decidir lo que queremos y que no nos importa lo que la gente piense. Si la ley me dice que una persona tiene que estar liberada, no puedo dejarla presa. Si la dejo presa, estoy incumpliendo mi función. Y junto con la resolución, porque tengo 3.000 personas en la puerta de tribunales pidiendo que lo deje preso, junto con la firma que lo dejo preso porque no quiero quedar mal ni que me hagan un juicio político o lo que sea, tengo firme una renuncia. Para juez no sirvo. Ahora, yo tengo que fundar, y todos los jueces, todos los 3 que tengo acá y todos los que están acá, cada vez que toman una decisión la fundamentan. Y algunas veces hemos tenido esa crítica, no se entiende mucho, cada vez se nos entiende más. Cada vez explicamos mejor por qué tomamos tal o cual decisión. Entonces, no se puede satisfacer. En los juicios civiles y en los juicios penales siempre hay 2 partes, la víctima y el victimario. Y seguramente la decisión que tomo perjudica a una de las 2 partes. Uh-huh. Entonces uno tiene que tomar la decisión de lo que la ley y la Constitución dicen. Y más de una vez esto nos pone la verdad enfrente. A un padre que perdió una hija, como Abril en este caso, la pena de muerte no alcanza. No la pena, que no exista en nuestra legislación. No alcanza ninguna pena. Uno tiene que poner el equilibrio, buscar de qué manera encuentra una sanción que de alguna manera sea la que permite la ley y la que corresponde. Y es posible que en 30 años esté otra vez circulando entre nosotros, y es posible que en 30 años ese señor esté circulando entre nosotros. Bueno, yo tengo una pregunta más que tiene que ver con lo que planteaba el presidente Macri. Se habló también durante el gobierno anterior, en la última etapa, que tiene que ver justamente con el impuesto a las ganancias en el cual están exentos los jueces. ¿Por qué en eso no hay una modificación? Porque la gente lo ve y dice, ¿por qué los jueces están exentos y otros estamos dentro? Primero quiero hacer una... Sí. No me esquiven esta pregunta. No la voy a esquivar. Bueno, contesto esto primero. Dale. Es cortita. Respecto al impuesto a las ganancias, mi posición es que no le corresponde nunca a un trabajador. Simple. Nosotros somos trabajadores, somos empleados y tenemos un sueldo. Pero esa iniciativa del Poder Judicial no surge. Y termina la respuesta con esto. O todos o ninguno. Es mi respuesta. Uh-huh. Es fácil. Si el impuesto a las ganancias consideramos que le corresponde a un trabajador que tiene una contraprestación por su trabajo y que no lucra, o sea, no se enriquece con su sueldo, bueno, lo pagamos nosotros también. Yo pido que eso vaya al foro laboral ya. Ya, sí. No, pero me parece, creo que es mi posición, digo, o todos o ninguno, creo que la respuesta es fácil. Y en relación a esto de lo que la sociedad ve de los jueces y demás, yo por ahí disiento con el doctor Fernández de Aguerre en el sentido de que desde el Estado, salvo la educación, todas las demás instituciones siguen funcionando en enero, en julio. También hay como los abogados, los contadores no podrían tomarse sus vacaciones porque tal vez su cliente tuviera alguna situación, un arquitecto en una obra que se cae, etc. Creo que en ese sentido, aunque fuera y estuvieran todos capacitados como realmente lo están, yo pienso en el que nos está viendo. Y va a decir, bueno, está bien que esté capacitado y todo, pero hay 45 días que no labura. Como hablábamos hoy, simple, por ahí para que la gente lo entienda. Yo creo que las vacaciones deberían, como digo esto de las ganancias para el trabajador, las vacaciones para el trabajador judicial, según mi posición, deberían ser las mismas que para todos. Bueno, ¿alguno quiere agregar algo? Sí. A ver, y ya cerramos, ¿eh? ya cerramos. Porque yo decía, siendo presidente del colegio, tuve algunos problemas porque yo dije que los jueces debían pagar ganancias. Uh-huh. Estoy de acuerdo con la posición de Gómez Urso. Creo que los trabajadores no deberían, pero sí pagan. ¿Pero qué decía?
los jueces de la provincia de Buenos Aires ganan un 40% menos o un 50% menos que los jueces de Capital Federal. Sí. Que tampoco pagan ganancias. Uh-huh. Y los empleados judiciales, de secretario para abajo, pagan ganancias. En la justicia, la Corte Nacional eximió a todos los trabajadores judiciales y este fue el gran problema para instaurar el pago de ganancias. Pero hay una ley que dice que a los jueces no se les debe modificar los ingresos, la intangibilidad de los salarios, porque sería una buena forma desde el Ejecutivo, que es el que hoy por hoy nos maneja el presupuesto, otro disparate, desde el Ejecutivo podrían obligar o permitir que los jueces se drenen la justicia, limitándolos económicamente, que a uno le convenga estar en el estamento privado. Ninguna de las dos soluciones, pero lo que sí digo es, si se le hace pagar ganancias a los jueces, que a partir de ahora ya está determinado que lo van a pagar, por lo menos a nivel nacional, los que hayan ingresado en 2017, tendría que haber en la primera etapa un aumento equivalente al pago de ganancias para no minar esa intangibilidad. Y después estamos dentro del sistema. Esto es lo que yo proponía. Tuve problemas en aquel momento. No es un privilegio. Bueno, bien. Queremos agradecerles de verdad porque hayan estado. Es importante escucharlos más allá de sus fallos para nosotros y para toda la gente que está del otro lado. Sí, ¿no? Y es parte de lo que decía, no sé quién lo decía, pero creo que de esta manera, agradeciéndoles que vinieron al programa, es una forma de estar también más cerca de la gente, que creo que es algo que por ahí Totalmente. Es una demanda que existe. Bueno, gracias a todos, nos vamos. Gracias. Nos despedimos, será hasta el próximo miércoles y mañana nos vemos en Telediario. Por supuesto. Chau. Chau.